A la derecha tenemos el monte Udaleitz, que es de Mondragón, y ahí se pasa por Urkiola a Vizcaya. ¿Eh? Esa parte se pasa por Vizcaya. Enfrente tenemos la Sierra de Izgorri, que es el paso y la entrada Álava, por la cueva de San Adrián. Desde Gama. Y a la izquierda tenemos el Chindoki, que es el comienzo de la sierra. El comienzo de la Sierra de Aralar, que es Navarra, donde empieza Navarra. Entonces, los señores de Lazcano, que tenían aquí el fuerte, divisaban todo, porque la parte de atrás viene de Zumaya, de Loyola, de la costa, pero claro, tienen que subir hasta Izgorri para bajar. O sea, desde aquí, un sitio estratégico. Estratégico. Y esto fue la parroquia de Segura y todos, de todo el contorno, la única iglesia que había. Ahora, en el siglo XIV se convirtió en iglesia. Por eso dentro se ve que lo que se añadió, porque la piedra es distinta. Y esto en 1966, veíamos esta piedra que hay por fuera. Y pensamos, dentro que estaba todo encalado, ¿cómo podía ser? Se hizo una cata y vimos que era la misma piedra. Entonces se cogió y se quitó del todo. Se quitó la cal para dejar la toda la cal para dejar toda la piedra libre. Y entonces se pusieron ahí, se hicieron unas esquinas debajo del coro para que quedase bien terminado. Pero el que hizo toda la operación cerró todas las juntas de las piedras y hizo unas rayas y parecían bloques. Y en el 76 se limpiaron y se dejaron todas las juntas cogidas, pero para que se viste cada piedra. Con las aristas para que se viera. Sí, para que se viese cada piedra que de cómo era. Y después ya, o sea, todo lo demás es primitivo, del siglo XII. La madera es roble de los bosques de aquí. Y la piedra de las columnas, que todas son distintas porque entonces no había ordenado, había que hacer un salido con eso. Las más cercanas están de Izgorri. De Izgorri, la cantera. Ya, cantera, no sé si porque ahí no se ve cantera, pero no sé si estaban los gentilhombres o qué. La cosa es que estaban aquí. Muy bien, muchas gracias. Que esta es la bóveda, el techo, que es la quilla de un barco. En el siglo XII aquí no había ninguna industria. Entonces lo que había era los armadores de los barcos para ir a pescar todo, desde pasajes o Fuente Rubia y eso, para salir a pescar. Y hicieron la quilla de un barco y pusieron, le dieron la vuelta y pusieron como techo. O sea que no tiene clavos, todo está ensamblado. Todo tiene hecho la cuña, el agujero y todo ensamblado. Y se mantiene por su peso.